impensado esto de venir, no girar prácticamente. Terminamos la camioneta el día viernes a la mañana acá, a la tarde, perdón, y nada, o sea, giré 4 vueltas el viernes lloviendo, hoy nada, a la mañana salgo los buses, se rompió el motor, y salgo ahora, sí, a veces esto es maravilloso, por más que nada, bueno, ya está un poco más grande, y disfruto mucho del equipo, ¿no? del grupo que armé durante todos estos años, y los vi trabajar, que hacía rato que no trabajábamos tantas horas, digamos, en el taller sin dormir. Y nada, de ver esto, hoy a la mañana todas las caras largas y ahora sí, es de loco esto. Pero bueno, nada, es feliz y agradecido al equipo que tengo, porque bueno, hoy lo que pasó, se rompió algo del motor impensado, y la camioneta era impecable todo, así que nada, feliz y agradecido. Doble mérito, no solo por ello, sino porque había girado solo con piso húmedo y por primera vez en los secos parece, pero tan rápido. Sí, la verdad que por eso es llamativo. Pero bueno, nada, hay un trabajo atrás en la camioneta, y nada, a pensar ahora en el día de mañana, a chequear todos los datos. Y yo también, porque bueno, es como que me falta entenderla todavía un poco, pero estamos bien. ¿Qué primera conclusión te llevas del manejo, de la sensación de la conducción de una pick-up? Viene en el aire. Es un vehículo que viene de trompa y de cola todo el tiempo, y es como que lo perdés con nada. O sea, tenés muy atento a cada maniobra que hacés. Y bueno, eso es lo que veo con referencia al TC. El TC tiene como mucho más velocidad de curva, es mucho más agresivo, y esto es al revés. O sea, es lo que puedo entenderte de una vuelta y media, pero nada, son entretenidas. Seguramente mañana en la carrera va a ser de la misma forma, y nada, hay que pensar para mañana. Juanpi, ¿cómo tomaste referencia? Digo, como giraste en piso mojado, las referencias de frenaje son distintas. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo tomaste esa referencia? No, frené como frené. O sea, la verdad que frené un cachito antes en cada sector de lo que hacía con el TC, y me tomé cercado. Obviamente conocemos mucho el trazado. Y bueno, voy a frenar un poco antes, vi que el curvón fue lógico, y bueno, después me tomé las mismas referencias para el resto del trazado, y veía que venía, pero no sabía ni idea si venía rápido, ¿me entendés? Y bueno, cuando me dijo eso, me llamó la atención. La camioneta sigue funcionando bien, como lo ha hecho la clasificación anterior, así que bueno, contento porque Salto lleva el 1-2 en las pickups, así que felicitaciones a Juan y a todo ese equipo por el buen trabajo. ¿Cómo trabajaron? Porque trabajaron sobre mojado y después sobre seco la clasificación. Sí, salimos prácticamente sin trabajar los entrenamientos, con la referencia de la carrera pasada. El primer entrenamiento no anduvimos, el segundo solamente chequeamos que todo estuviera bien y nada más. ¿Y las conclusiones finales fueron buenas? Digo, hay que trabajar bastante. No, va bastante bien la camioneta. Por supuesto que habrá cosas por corregir, pero está bastante lógica. ¿Cómo notaste la pista después de este día tan complicado? No, estuvo bien. Me imaginé que iban a quedar más charcos, pero no, había poquitos. Guille, para trabajar para mañana, ¿en función de qué, básicamente, se va a trabajar? Vamos a apuntar un cachito a ver si mejora un poquitito la tracción y nada más.